buenos días por la mañana. Vaya madrugón para salir hacia la montaña siete colores. Ahora era una introducción como Dios manda, pero para que veáis el sacrificio que a veces tiene todos los vídeos del perfil. Os amo. Buenas, mis jausitos y jausitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez estamos muy lejos de casa, estamos en Perú, estamos en el otro continente, estamos en América y estamos ahora mismo a más de 4.200 metros de altura. El objetivo es llegar hasta los 5.200 metros de altura y ver una de las maravillas de la naturaleza más impresionantes a las que voy a tener acceso en toda mi vida, que es la montaña de siete colores. Más adelante os iremos contando a qué se deben estos colores y esos pigmentos, pero principalmente he de adelantaros que tan solo son tres colores los que predominan sobre la montaña de siete colores. Espero conseguir llegar hasta la cima, espero poder enseñaros el lugar, espero llegar hasta arriba, voy a luchar para llegar hasta arriba, voy a enseñaros todo lo posible y vamos a vivir juntos esta aventura, familia. Hay bancos para descansar según subes, gente, y tiendecitas que te venden cositas. Ay, también hay llamas o alpacas. Alpacas creo que son. ¿Cómo se llama? Bob Marley. Bob Marley. Ah, Bob Marley. Bob Marley, voltea. Ah, espérate, déjame, pongo mis lentes. Creo que esta sí es una llama. Creo que sí. Hay una niña aquí con ella. Como veis, está muy explotado ya esto. Hay muchísimo turismo, muchísimas personas aquí. Mi intención en vez de las 4:30 era venir a las 2:30, subir esto y ver el amanecer desde arriba, desde la montaña de siete colores. Pero nos ha fallado el conductor, que teníamos un tour privado. Y vamos a salir a las 2 de la mañana para poder ver el amanecer desde siete colores y haceros un vídeo muy especial. Pero finalmente hemos tenido que venir con un tour turístico y lo que os decía, está muy, muy explotado. Negocios, fotografías con animales, niños trabajando, dinero. Así que finalmente yo lo imaginaba diferente. Pero bueno, así vivimos la aventura, así empezamos y hasta el final. Os amo, familia. Mirad, los caballos suben a la gente hasta arriba. Y luego una persona baja cada caballo corriendo, ¿eh? No dejo de ver a gente corriendo. Porque literalmente esto es un negocio. Y el tiempo cuenta. Es dinero perdido. Entonces corren rapidito hacia abajo. Para que los turistas vuelvan a coger el caballo. A mí, sinceramente, yo lo entiendo. Pero no me gusta. No me gusta que a los animales se les explote. Sé que se ha hecho desde tiempos inmemoriales, pero tengo mi propia opinión y no tengo problema en exponerla. Pues estamos en el último sitio, si no me equivoco, así con paradas. Aquí venden pues alimentos, agua, hay para sentarse y luego ya empieza el recorrido a ponerse cuesta arriba. Ve, ya empiezan las dificultades. Ya está el camino empinado. Mientras que antes no. Antes estaba el camino más recto. Y aquí tiene más alpacas. Como veis. ¿Quieres sacar fotos alpacas? No, no quiero. Y bueno, me he acercado a las alpacas. Y como que me han dado a entender que tengo que pagar si quiero grabarlas. Y yo lo que quería mostraros es que llevaban las gafas de sol. También he de decir que he traído crema solar, por si me hace falta más adelante, aunque de momento está nublado. Pero aún así, a través de las nubes pueden pasar los rayos de sol. Pero bueno, voy bastante tapado. El camino se pone más rocoso por esta zona en la que estoy ahora. Pero creo que luego vuelve a ser más de tierra. Pues ahora sí, que empieza lo duro duro de esta aventura. Tengo que hacer paradas porque voy con más personas, las voy esperando. Pero fijaros, ya empieza, no sé si se ve,
Pero hasta por ahí arriba hay gente. Estoy blanco, blanco, de la crema. Madre mía, doy vergüenza. Madre mía, fijaros en el pelo. Esto sí que es complicado, ¿eh? Es una pendiente, no sé si se aprecia en cámara. Pero vamos, que aquí todo el mundo coge un caballo. ¡Saludos, México! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, paloma! ¡Ay, ay, ay! ¡Paloma! ¡Paloma, pobre caballito! Pues sí, pobrecito. Pues la verdad, Elena no está cansado, ¿eh? Caballito, pero está ya. Yo creía que me iba a cansar más. Mirad, gente, estamos llegando y aquí ya hay montañas rojas. Son rojitas, bueno, y tienen toques blancos. Hay de muchos tonos. Y es por el mineral que tiene la montaña. Pues aquí he encontrado otro punto de parada, que hay unos baños. Que si no me equivoco te cobran un sol. Como 33 céntimos por utilizarlo. Están construyendo algo con un generador que suena. Está siendo ya dura, ¿eh? Esta subida está siendo muy dura. Pero mucho. Ay. Te lo suben en caballo por 10 soles, me han ofrecido. Como 3 euros y algo. Pero no. Aquí, aguantando y siendo fiel a mis principios. Y no hay paradas para que beban agua los caballos ni nada. Lo veo fatal. Eso sí, fijaros en qué bonito todo. Fijaros que estamos ya subiendo un poquito más. Hay que hacer paradas por cansancio. Pero ya se ven aquí multitud de colores. Súper bonito esta cantidad de colores, gente. Y las montañas al final. El glaciar, estamos súper cerca suyo. Precioso. Llegando, llegando, llegando. Mirad, la gente sube por aquí en zigzag. Y hace así. O por la soga. Se agarran de la cuerda y van subiendo para arriba. Es muy prolongado. Y yo estoy un poco por el medio, pero cerca de la soga. Estamos cerquísima ya. Mirad, familia, ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Ya se empieza a ver aquí los colores. Conseguido, familia. Logrado, estamos arriba. Lo que pasa es que hoy no sé qué le pasa a la cámara, que se quema la imagen un montón. Voy a grabar con el iPhone ahora un poco. Pero lo hemos logrado. Oh my God. Parecía eterno esto. Bueno, ya me queda subir allí arriba. Vale, ahí lo veis mejor. Esto va a salir bien. Y esto se está revelando bien también. No, has corrido. Estamos aquí con el guía y nos va a hacer un breve resumen, nos va a ayudar un poquito y nos va a dar información muy curiosa que os va a ayudar. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a la Montaña de Colores. Nos encontramos ahorita en el punto más alto, en el mirador, que estamos a los 5.036 metros sobre el nivel del mar. Como ustedes pueden apreciar allá, tenemos el Apu Ausangate, la montaña más alta de todo el Cusco. Gracias a esta montaña es la que nosotros podemos conocer la Montaña de Colores, porque hace como 20 años atrás más o menos, la gente hacía expediciones de 5 a 7 días y terminaban en la Montaña de Colores, pero por la ruta de aquella, la de Pitumarca.
Esta ruta ha sido demandada ya hace como 16 años atrás más o menos. Entonces la ruta era muy exigente, pero actualmente en estos días tenemos la ruta de Cusipata, que solamente es una hora y media de subida y una hora de bajada. La ruta es muy corta y bueno, bastante recomendable. Y también bueno, aparte los colores, amigos, bueno, esto comienza hace como unos 6 millones de años atrás más o menos, en el Pleistoceno. Toda esta zona era un área volcánica en la cual los volcanes empezaron a erupcionar y de esa forma botaron la lava y la lava se impregnó en el suelo. Después pasa lo que es el choque de placas tectónicas que forman la cordillera de los Andes, que es, y esta por ejemplo pertenece a la cordillera del Vilcanota. Entonces ya tenemos la forma de la montaña, tenemos ya los minerales que están en la base, y después pasa el tiempo de la era de la glaciación, en que toda esta área estaba cubierta de hielo. Y hace como unos 70 años más o menos, de acuerdo a la BBC de Londres, empiezan a hacer un estudio antropológico en la zona y descubren de que toda esta área estaba llena de hielo. El hielo empieza a derretirse y empieza a combinarse con los minerales, especialmente con ciertos metales. Como por ejemplo podemos diferenciar, hay tres colores muy principales. Lo que es el rojo, que vendría a ser el óxido de hierro principalmente. Tendríamos el sulfato, que vendría a ser el color amarillo. Y el verde, ¿no?, que es el óxido de cobre. Son los tres colores principales que podemos diferenciar en, amigo, la zona. Y tanto como aquí en este mirador, disculpa, podemos observar también que hay arenisca blanca. ¿Sí, amigos? Bueno, eso sería lo más importante por ahora. Y bueno, muchas gracias y esperemos que algún día vengan por esta zona. Saludos desde Cusco, Perú.